Mucho gusto, presidente Biden. How are you, Mr. President? ¿Cómo está usted, señor presidente? American press is coming into the room here. I'm just waiting for them. I want them to see what a good-looking fellow you are, so they can see you. Estamos esperando que entre la prensa para que vean qué buen caballero y qué buen mozo es usted. It's great to be with you, Mr. President. You know, this is my second call to a foreign leader. My third day as president was you. And now you're my second virtual meeting with a foreign leader. And that's not by accident. The importance of our relationship with Mexico is vital to the North American partnership we have and paramount to all the elements of my administration's priorities. So I'm delighted to be with you. Es un placer estar con usted, señor presidente López Obrador. Usted fue el segundo líder extranjero al que llamé en el tercer día como presidente, y ahora es la segunda reunión virtual con un líder extranjero, y eso no es por casualidad. La importancia de nuestra relación con México, de nuestra alianza de América del Norte, son esenciales para todos los aspectos de las prioridades de mi gobierno. Un placer tenerlo con nosotros. Of the 16 visits I made to Latin America and the Caribbean as vice president, four of them were to Mexico, and I was honored to meet you on one of those visits, Mr. President. De las 16 visitas que hice a América Latina y al Caribe como vicepresidente, cuatro fueron a México, y tuve el honor de conocerle en una de esas visitas. During my visits, I got to know Mexico a little bit and its people, and paid my respects to the Virgin of Guadalupe. As a matter of fact, I still have my rosary beads that my son was wearing when he passed. And I walked the beautiful and historic cobblestones of Mexico City and spoke with Mexicans of all walks of life. And I treasure those memories, and I hope to be able to build on them the next four years. Mis visitas me permitieron conocer México y su gente y a la Virgen de Guadalupe. Todavía tengo el rosario que tenía mi hijo cuando falleció. En ese momento, cuando fui a México, me reuní con educadores, con estudiantes, recorrí las hermosas e históricas calles adoquinadas de la Ciudad de México y hablé con mexicanos de toda estirpe. Atesoro esos recuerdos y espero sumar más en el futuro. Mr. President, this is what I know. The United States and Mexico are stronger when we stand together. There's a long and complicated history between our nations that haven't always been perfect neighbors with one another. But we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate, and we're safer when we work together. Whether it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control. Lo que sí sé es que los Estados Unidos y México somos más fuertes si estamos unidos. La historia es larga y complicada. No siempre fuimos los mejores vecinos. Sin embargo, como comprobamos en muchísimas oportunidades, avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más seguridad cuando trabajamos juntos, ya sea abordando los desafíos de la frontera compartida o controlando la pandemia. In the Obama-Biden administration, we made a commitment that we look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border. You are equal. And what you do in Mexico and how you succeed impacts dramatically on what the rest of the hemisphere will look like. Durante el gobierno de Obama-Biden, nosotros decidimos que íbamos a tratar a México en pie de igualdad. Todo lo que ustedes hagan repercute para nosotros y para América Latina, y el éxito de ustedes se esparce en el continente. And as you know, the fastest growing population in the United States is Hispanic, and 60% of the Hispanic population is Mexican American. They're an integral part of our history, and I keep a bust of a civil rights leader, Cesar Chavez, in my Oval Office as a reminder. Como usted sabe, el grupo que más se expande en Estados Unidos es el grupo de hispanos, y el 60% de los que están aquí son mexicano-americanos. Este es son parte fundamental de nuestra historia. Y como recordatorio, tengo un busto de César Chávez en la oficina Oval. And Mr. President, I'm looking forward to our discussion today and to the many ways we'll have to work together as neighbors and partners, meeting our shared challenges.
Señor presidente, estoy ansioso de comenzar nuestro diálogo hoy y los demás que tendremos en el futuro, como vecinos y como socios, para enfrentar los desafíos compartidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Podrían ser distintos, pero eso al mismo tiempo demuestra la pluralidad que hay en nuestro país. Esos dos símbolos que respetan todos los mexicanos son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García, un presidente liberal, el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia, un indígena zapoteco que nos llena de orgullo. Por eso le agradezco que haya empezado esta conversación de esa manera, porque esto tiene que ver con el México profundo, con lo que somos los mexicanos. Como siempre, es un gusto saludarlo. Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, 3.180 kilómetros de frontera. Pero no solo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad entre nuestros pueblos. Decía un presidente mexicano que duró un poco en el gobierno, dominó por 34 años, o se le atribuye a él una frase a Porfirio Díaz. Decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos. El integrarnos, como se ha hecho con el tratado, que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación. Y además yo agradezco mucho de que usted, como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos, usted quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías, y eso es muy importante. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía,
potenciando todo lo que significa, sobre todo, el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio. Nuestros pueblos, el pueblo mexicano, el pueblo estadounidense, el pueblo de Canadá. Entonces, yo estoy muy agradecido porque usted está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones. Nos conviene por el bien de nuestros pueblos. Un saludo fraterno, Presidente Biden. President Biden, I would like to start by thanking you for your confession regarding your devotion to the Virgin of Guadalupe. We, as Mexicans, respect and admire two symbols. They might be different, however, they call to the plurality of our country. One is the Virgin of Guadalupe, as you said, and the other one is Benito Juarez, a liberal president, the best one we have ever had, a Zapotec indigenous that we are very proud of. I would like to thank you also for starting the conversation this way. Mexico, for stating that Mexico is as important to you. It is a pleasure to greet you. It is important that we base our good relationships on constant dialogue, periodic dialogue. I know our relations in the future will be even better. We are united by 3,180 kilometers of border, but we are not only united by geography, we are also united by our economies, our trade, our culture, our history, and our friendship. We had a Mexican president who dominated the country for 34 years, very little time. His name was Porfirio Diaz, and he would say, "Poor Mexico, so far from God, and yet so close to the United States." I can now say that it's wonderful for Mexico to be close to God and not so far from the United States. I believe our countries will allow us to develop jointly in these dire times. Integration will strengthen both our countries as we are faced with this inevitable expansion of other regions. Our relations are strategic. I would like to also thank you after the call that we have had for wanting to base our relations on respect and equality. It is important for Mexico, and we must keep on cooperating for further development based on independence and autonomy. Potentializing what our peoples mean to us. We are very thankful that you're willing to maintain good relations for the good of our peoples in North America, the Canadian, the United States, and the Mexican peoples.